Vamos a factorizar ahora a través de la agrupación de términos un segundo caso de factorización que vamos a trabajar. Entonces, anotamos un primer ejercicio, ax más dx más ay más dy. Bien, vemos entonces de que entre todos los elementos, entre todos los términos que aparecen de esta expresión, no hay un elemento que sea común para todos, o sea, no hay un factor común que esté con estos cuatro términos, lo que significa entonces que vamos a tener que trabajar esto agrupando términos y lo más habitual es que si hay cuatro, ¿cierto? Agrupemos de a dos. Aquí en este caso podemos darnos cuenta que los dos primeros, ¿cierto? Tienen un factor común que es x, después los otros dos tienen un factor común que es y, por lo tanto podemos factorizar esos dos primeros elementos por x factor de a más b, x por a da a x y x por b da bx más, y los otros elementos, ¿cierto? Los otros dos términos, factorizarlos por y factor de a más b, y por a ahí y por b b. Y ahora vemos que hay un factor común que es el paréntesis a más b, por lo tanto factorizamos por a más b factor de x a más b por x da x a más b más y a más b por y da y a más b. Ahí está entonces el primer caso trabajado con la agrupación de términos. 2. A cuadrado más ab más ax más bx. Ya, similar al caso anterior, vamos entonces a trabajar agrupando de a dos términos. En el primero se ve que tenemos un factor común que es la a. Por lo tanto, podemos factorizar por a. A por a es a cuadrado y a por b es ab. Más, y lo mismo hacemos entonces con los otros dos términos donde hay un factor común que es x, factor de a más b, x por a x, x por b, bx, todos positivos. Y ocurre lo mismo que en el caso anterior, donde hay un paréntesis, ¿cierto? Un factor común que es a más b, factor de a más b por a más b, más x a más b por x da x a más b. ¿Ya? Bastante similar entonces al ejercicio anterior para que se ubiquen bien en la forma de trabajar este tipo de ejercicios. A más a cuadrado menos ab cuadrado menos b cuadrado. Ya. Veamos qué puede ocurrir ahora con este caso. Vamos a hacer la agrupación de términos. En el primero podemos factorizar por a factor de 1, a por 1 es a, más a por a es a cuadrado, menos, aquí factorizamos por, fíjense que el elemento común es b cuadrado, así que factorizamos por b al cuadrado. Mucho cuidado con el signo. Menos b cuadrado por a, menos b cuadrado por a, da menos ab cuadrado. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Menos b cuadrado, ¿por cuánto me va a dar menos b cuadrado? Por más 1. Y finalmente la factorización por el término común, que en este caso es el paréntesis, sabemos que 1 más a o a más 1 es lo mismo. Entonces factorizamos por, coloquémosle 1 más a, factor de a
menos y x factor de b cuadrado, ¿cierto? 1 más a por a da a 1 más a. Y si multiplicamos 1 más a por menos b cuadrado, da esta expresión. Ejercicio 4. A más 1 más 5ab más 5b. Aquí entonces, los dos primeros elementos, los dos primeros términos, esto no tienen ninguna expresión para ser factorizada, no hay un factor común, lo dejamos igual, más, mientras que los otros dos términos siguientes sí se puede factorizar por 5b. Y ahí vemos que queda entonces 5b multiplicado por a para que dé 5ab, más y 5b por 1 para que dé 5b. Ahora vemos que hay un factor común. El factor común corresponde al a más 1. Lo voy a colocar acá entre paréntesis para que se vea bien cuál es el factor común. Factorizamos por a más 1. Factor de a más 1, ¿por cuánto me va a dar a más 1? Por 1. Más. Y a más 1, ¿por cuánto va a dar 5b a más 1? Por 5b.